¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros como cada semana aquí en nuestro espacio País Productivo. Nosotros esta semana nos encontramos en la localidad de Villa Mirasol, provincia de La Pampa. Aquí se está llevando a cabo el 25 aniversario de Carnavales. Nosotros queremos compartir con ustedes el desfile de carrozas. ¿Qué es lo que pasa, Clover? ¡Dilo! ¡Hey!
Ey, prepárate porque se viene el vacile. Con Cristina Ina la que fascina, con su baile de cumbia se ve lo fina. Y el garabato ya lo domina, bailando y gozando en cada esquina. Coronaciones y festivales, yo quiero carnavales. Ey, álceme la mano, el que en estos carnavales nos irá temprano. Desde Regulo a Ciudadela, de la Chivita hasta la Pradera, de barrio abajo hasta las Flores, donde está mi gente de girasoles. Vamos a bailarlo, a chambetearlo, y muévete y pégate y a gozarlo. Estamos invirtiendo para mejorar cada día más en la atención al cliente. Estación de servicio Shell, Parador Lucila, Sociedad Anónima. Combustibles, lubricantes. Ofrecemos servicio de entrega de combustible al campo con transporte propio sin cargo de flete. Con exactitud de los litros entregados, asegurado por el sistema de descarga Epson. Contamos para comodidad de nuestros clientes con shops y nuestro comedor Lucila, donde pueden degustar variados platos. Los esperamos con la atención que usted se merece en Estación de Servicio Shell, Parador Lucila, Ruta 7, kilómetro 490, La Bulalle, Córdoba. Otro día de trabajo y preocupaciones, que se olvidan con abrazos que llenan el alma, porque la felicidad es real cuando es compartida. Masgood te recuerda que bienestar, compañía y felicidad son sinónimos de mascota. Masgood, fiel a vos. Continuamos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros seguimos aquí en la localidad de Villa Mirasol en esta noche tan importante de carnavales. En esta oportunidad pudimos dialogar con el intendente de esta localidad, el señor Emilio Sonsini. Emilio, bueno, felicitaciones primero por estos 25 años. Sí, la verdad que para un intendente como yo, que me ha tocado hacer varios eventos en el pueblo, me siento orgulloso de todo esto. Porque me ha tocado los 100 años el pueblo, me ha tocado los 100 años la escuela, me ha tocado los 100 años de un bar que siempre ha sido el abuelo, el hijo y hasta el nieto, ya tiene 80 y pico años, y bueno, y les festejamos también. Bueno, y estos 25 años y son estos 25 ininterrumpidos. Años, casi interrumpidos. Lo han empezado un grupo de chicos que se les dio un día por hacerlo y bueno, y salió todo bien y la verdad que no se cortó más. Bueno, y la provincia por supuesto lo decretó de interés legislativo. Sí, la Cámara de Diputados, de interés legislativo. Bueno, esto es buenísimo. Vamos a contar, intendente, ¿qué cantidad de habitantes tiene la localidad? En este momento andaremos los 700 y algo. Este, no es mucha la cantidad, pero bueno, se mantiene, al contrario, se va agrandando de a poco. Lo que pasa es que no hace falta vivienda, como en la mayoría de los pueblos. Exacto. Vos recorres todos los pueblos y ves que en todos lados falta. Y bueno, ahora estamos viendo a ver si tenemos la promesa acá de la provincia y bueno, y tenemos la promesa de Nación también. Vamos a ver si podemos tener algunas casas de Nación, pero en Nación nos dan pocas, porque van de acuerdo a los habitantes que hay. Entonces, pero bueno, sean dos, sean cuatro, nosotros las agarramos igual. Por supuesto, siempre son muy bienvenidas. Sí, sí, sí. Bueno, la plaza está muy linda, una fuente tienen muy linda, así que realmente estuvimos viendo, cada vez que venimos da gusto venir a esta localidad. Sí, siempre estamos haciendo algo, la verdad que por ser un pueblo chico, la gente acompaña, pero bien, ¿no? Andamos haciendo. Bueno, siempre. Y la gente unida en esta fiesta tan importante, realmente se esmeraron muchísimo con las carrozas. Sí, yo estuve conversando con alguna gente allá afuera y se quedan admirados de los trabajos que hacen, cómo están trabajando, cómo se esmeran para hacer las carrozas, para hacer todo, porque la verdad que acá no se trae nada de afuera, es todo, claro, hecho acá. Eso es importantísimo. Eso es lo que llama la atención, viste, todo hecho acá. Entonces, bueno. ¿Cuál sería el proyecto más importante para este nuevo año 2017?
Bueno, estoy trabajando en tres proyectos. Uno es terminar la renovación de la red de agua potable, que ya se ha hecho una parte y ahora falta la otra parte. Y bueno, ya estoy haciendo las gestiones para hacerlo. La semana esta que viene ya tengo que ir a ver cómo está caminando, ya tengo el presupuesto hecho, todo. El otro proyecto también que se me ha puesto y lo voy a sacar. Está bien. Son las cloacas. Ah, qué bueno. Quiero hacer las cloacas para Mirasol. Ya estuve hablando en Santa Rosa. Me dijeron que sí, que de a poco lo vamos a ir. Porque hay que hacer un montón de... Hay que hacer el relevamiento, hay que hacer presupuesto, lleva un montón de cosas, pero se puede hacer. Y bueno, y ya tiré también, ya largué la onda en Buenos Aires también. Está bien, muy sí, bien. Un poco el otro lo vamos a hacer. Seguro que sí, este pueblo siempre está progresando, la gente acompaña, así que bueno, creo que tienen todo. No, sí, la verdad que estamos haciendo todo. Estamos trabajando en el club estudiante también en Apul. Tenemos también, fue declarado de interés legislativo. También. Y fue, estaba a punto de salir de interés turístico. Pero bueno, la directora que estaba de turismo, ella renunció. Y bueno, ahora el que está ahora me dijo que va a venir a ver. Así que hay una posibilidad que este año salga como interés turístico. Tiene un predio muy lindo, importante, sí, con cabañas. Además, está declarado como interés campamento. Como si fuera Pehuancó, como si fuera cualquier pueblo de acá. Estamos como también declarados como campamento. Intendente, muchísimas gracias, felicitaciones por esta fiesta que realmente todo el pueblo asiste y pueblos vecinos. Y bueno, ahora el baile. Sí, ahora se viene el baile y bueno, y ver las elecciones de las carrozas, ver cómo salieron y todas esas cosas. En Córdoba, los que educan y estudian no pagan boleto. Por sexto año consecutivo se pone en marcha el boleto educativo gratuito. Un gran programa educativo que beneficia a miles de alumnos, maestros y personal no docente de toda la provincia. Para tramitar tu boleto, primero tenés que crearte un usuario de Ciudadano Digital. Después, ingresá a boletoeducativogratuito.cba.gov.ar y hacé clic en Nuevos Beneficiarios. Ya sea para renovar el de años anteriores o para obtenerlo por primera vez. Imprimí el formulario, hacelo certificar en tu colegio o universidad y presentalo en los lugares habilitados, disponibles en el mismo sitio web. También podés retirar el formulario en las boleterías 140, 141 y 142 de la nueva terminal de ómnibus o en la Agencia Córdoba Joven, Avenida Hipólito Yrigoyen 494. Los boletos se pondrán en vigencia con el inicio de clases de cada nivel educativo. Más información en boletoeducativogratuito.cba.gov.ar. Boleto Educativo Gratuito, un programa implementado por el gobierno de la provincia para que todos puedan acceder a la educación. Córdoba entre todos. Seguimos con nuestro espacio País Productivo. Nosotros continuamos aquí en la localidad de Villa Mirasol, festejando el 25 aniversario de carnavales. En esta oportunidad, a esta fiesta tan importante, se hizo presente el diputado nacional, Daniel Kronenberger. Con él pudimos dialogar. Diputado, gracias por asistir, gracias por estar aquí. No, en realidad vengo todos los años que puedo a Villa Mirasol, porque si bien es cierto de que, bueno, hoy estoy radicado en Colonia Barón, Villa Mirasol para mí me une un sentimiento muy especial, ¿no? Pasé toda lo que es la adolescencia en esta localidad y bueno, en una etapa muy, muy importante de mi vida. Por lo tanto, que marca, ¿no? Sí, pues seguro que marca. Así que venimos siempre. Mirasol tiene una idiosincrasia muy particular, su gente y demás. Cuando se propone algo, algún objetivo, lo realiza. Y tal es el hecho de estos carnavales, que son 25 años, perduraron en el tiempo. Y bueno, uno ve el trabajo que hace cada uno de los habitantes de la localidad. Increíble realmente las carrozas, sí, ¿no? Sí, por ser que es una localidad pequeña, o sea, chica, en habitantes,
Vos habrás visto las carrozas que presentan, la coreografía, digamos, la cantidad de gente que se involucra en cada una de las carrozas o de los trabajos que hacen. Y esto es una constante de todos los años, te digo, por eso Villa Mirasol en los carnavales lo visita gente que de General Pico, Catriló, de Quemú, de Santa Rosa, de todos lados. Los que vinieron a ver vienen siempre. Diputado, bueno, usted por supuesto está trabajando todas las semanas en Buenos Aires. Seguramente está trabajando con algún proyecto importante para la provincia. Sí, en realidad nosotros hacemos mucho hincapié en, digamos, en la salud. Trabajamos muchos temas de salud porque es algo que siempre pega muy fuerte en la sociedad. Entonces estamos viendo siempre cuál es la problemática que existe para poder dar algún tipo de solución o poder aportar algo. El año pasado habíamos culminado de trabajar en un proyecto muy importante que era de trombofilia, digamos, un problema que muchas embarazadas lo han padecido con abortos espontáneos. Y bueno, creíamos que era muy importante y fue aprobado por unanimidad en la Cámara Baja y la Cámara Alta. Lamentablemente después el presidente la vetó con dos leyes más, creo que mal aconsejado, así que vamos a seguir insistiendo en este tema porque creemos que es importante. Como este, el de equinoterapia y otros temas importantes que son directamente a la salud. Y otro tema que siempre nos tiene presente es el tema de lo vial, digamos. Sabemos que en la Argentina uno de los principales factores de muerte son los accidentes de tránsito. Por lo tanto, siempre estamos aportando sobre este tema, trabajando mucho. Y después, bueno, otros proyectos que vienen apareciendo, incluso proyectos que son que vienen del Ejecutivo o de otros legisladores que estamos tratando, ¿no? Diputado, bueno, muchísimas gracias. Realmente vamos a seguir disfrutando de esta fiesta tan linda. Sí, así es. Se nos fue un poco el tiempo, en realidad iba a ser antes, pero bueno, la noche acompañó, está un poco fresco, pero acompañó y está el calor humano, el calor de la gente de Villa Mirasol, que le da el marco que tiene que tener la fiesta. Así que vamos a seguir disfrutando. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. El tiempo deja marca. Intersol Argentina también deja su marca. Como símbolo de incansable desarrollo del campo. Intersol Argentina. Innovación tecnológica, normalización y confiabilidad. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Fábrica de implementos agrícolas en general. Productos de calidad con tecnología de vanguardia. Tenemos todos los implementos para productores lecheros, comederos móviles, celdas, racionadores para terneros, sombras móviles. La última novedad, tinglado móvil para cría de terneros. Trabajamos en todo el país con transporte propio. Metalúrgica El Gringo de Ricardo Pedrino. Avenida Ostendorf, 1341, Serrano, Córdoba. Ya estamos en la última parte de nuestro espacio País Productivo de este programa especial de la localidad de Villa Mirasol, festejando los 25 aniversarios de carnavales. En esta oportunidad pudimos dialogar con Mónica y Luciana, ellas son las organizadoras de este carnaval tan importante. Nos encontramos con Mónica y Luciana, ellas son las organizadoras de este carnaval tan importante. Mónica, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, hola, Luciana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más nos acompañan las cámaras de tu programa, así que estamos muy orgullosos de que podamos mostrar este trabajo a todo el país como hacemos todos los años, ¿no? Mónica, bueno, vos siempre trabajando también, por supuesto, en todo, siempre cada vez que venimos a la localidad, y estos son 25 años de carnavales, realmente importantísimos. Son 25 años y hace 25 años que estoy en esto, o sea, que creo que hasta acá llegué, o sea, no...
estoy cansada, o sea, son 25 años trabajando y por ahí llega el momento que sí, bueno, vamos a dejarle lugar a otro. Creo que por ahí uno se cansa de tanto y por ahí somos pocos. Está bien que hay mucha gente que ha colaborado en lo que es cantina, pero por ahí para lo que es organización somos muy pocos y eso por ahí te cansa. O sea, llega un momento que decís, bueno. Realmente, si tenemos que destacar algo positivo, es que todo el pueblo trabaja, ¿no? Sí, la verdad que eso lo tenemos que reconocer porque, bueno, tanto las instituciones a través del trabajo que ha hecho, bueno, ustedes lo vieron y por suerte lo está viendo el país también, se ocupó mucho, trabajó mucho, no nos acompañó el tiempo, tuvimos que postergarlo, las expectativas no fueron las mismas porque pensamos que, bueno, ya el frío nos iba a jugar una mala pasada, pero la gente, la verdad que nos acompañó, creo que superamos ampliamente las 1000 personas y, bueno, eso nos llena de orgullo. Por ahí Mónica dice que estamos cansadas, de verdad estamos cansadas porque yo también llevo 25 años con este carnaval, pero bueno, por ahí la gente, la respuesta de la gente es la que te anima por ahí a decir, y no sé si va a ser el último, no sé si está bien que le dejemos el lugar a los jóvenes, porque es cierto, de hecho este carnaval comienza con una iniciativa de la juventud de la localidad, en ese momento que se llamaba Ente Juvenil, y por más que cambien y le digamos distintos, los nombremos de distinta manera, para nosotros siempre va a ser Ente Juvenil, y bueno, estamos muy orgullosos de que pudimos sostenerlo durante 25 años, y bueno, que eso para una localidad no es poco. Mónica, bueno, pero por supuesto las carrozas fueron muy lindas este año. Eso hay que destacar, eso es lo que tenemos que destacar, o sea, el trabajo que realiza la gente en las carrozas, o sea, es mucho trabajo, está bien que la gente por ahí, es mucho el gasto que hace, por ahí los premios no son lo suficiente como para cubrir lo que se gasta en las carrozas, porque realmente se gasta mucho dinero, lo mismo que la murga en la localidad es de destacar. Porque también, bueno, la murga, por ahí tenemos mucha ayuda de la municipalidad, en ese sentido. Pero por ahí también son chicos que vienen de afuera, tenemos varios chicos que no son de acá de la localidad, que viajan y no cobran un peso, tanto las chicas que bailan como hay chicos que tocan, que también son de afuera. Y bueno, el chico que está a cargo de la murga, de lo que es los bombos, digamos, está estudiando, está trabajando afuera y por ahí se complica, en el sentido de venir a ensayar y esas cosas, pero bueno, se hace lo que se puede y creo que salió demasiado bien, bastante bien dentro de todo. Pero ustedes saben que los carnavales de Villa Mirasol son nombrados en todos lados. Exactamente, sí, justamente te íbamos a comentar eso, ustedes también lo habrán escuchado, este año logramos que se declararan de interés legislativo y social por la Cámara de Diputados de la provincia y para eso, eso para nosotros es un orgullo importante que a nivel provincial se reconozca el trabajo que se hace en la localidad y bueno, y también la gente, como vos dijiste, lo reconoce porque somos bastante nombrados, o sea, la gente viene al Carnaval de Mirasol porque sabe que acá encuentra trabajo, que encuentra mucho que hacer en las personas, es importante y nos lleva tiempo. Si bien Mónica dice que es cierto que el premio no siempre es muy grande, porque no alcanzamos a costear los gastos, yo creo que de última eso es lo que menos importa para la gente de Mirasol. Si la gente de Mirasol quiere mostrarle a la provincia lo que hacemos, ¿sí? Y bueno, no sé, nosotros no podemos ser en este sentido muy objetivos, pero bueno, sí estamos orgullosos de lo que la gente, cómo la gente responde y cómo nos acompaña. Hoy desbordamos, nos queda chico el gimnasio, sí, pero eso para nosotros es una alegría inmensa. ¿Vamos a disfrutar del baile? Vamos a disfrutar del baile, de los chicos que vienen de lejos también, del grupo Malibú y los Viejos Zorros. Esperemos que el espectáculo termine de la manera que lo pensamos. Hasta ahora, perfecto. Así que hasta la noche nos acompañó, parecía que iba a ser muy frío, pero no sé, parece que todos nos hemos puesto de acuerdo para que, hemos hecho fuerza para que esta noche salga linda, porque realmente el frío no lo sentimos, así que bueno, que termine de la mejor manera como realmente lo fuimos pensando y bueno, que termine de la mejor manera. Felicitaciones, chicas. Gracias a ustedes. Como
cual descuido no dejó su blanca mano. Se te echará con la mía contagiándole calor. En sus mojiglones de miel y garra y el hijo se avergonzaba de su primo el soñador. Otro día de trabajo y preocupaciones que se olvidan con abrazos que llenan el alma y la miras por toda la cara. Porque la felicidad es real cuando es compartida. Más Good te recuerda que alegría, diversión, bienestar, compañía y felicidad son sinónimos de mascotas. Más Good, fiel a vos. Final con nuestro programa de hoy, País Productivo, este programa especial de 25 aniversario de carnavales en la localidad de Villa Mirasol. Muchísimas gracias al intendente de esta localidad y a todo su equipo de gobierno por recibirnos y atendernos también. Ustedes recuerden que en 7 días nos volvemos a encontrar aquí por Argentinísima Satelital con más País Productivo. Pueden volver a ver este programa en www.paisproductivotv.com.ar. Que tengan una excelente semana.